Estamos con Luis Rueda, que es el presidente del Partido Bloquista y subsecretario en la Casa de Gobierno. Muy buenas tardes, Luis. Castro Espinosa te saluda y habla por Radio Alas 101.7. ¿Cómo va? Bien, buenas tardes para ustedes también. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, la actividad política en el bloquismo se está desarrollando intensamente en todos los departamentos. ¿Cuáles son las últimas novedades que puede dar en cuanto a que lo que tenga que ver con la participación dentro de lo que es la ley de Lema, ¿no? Bueno, primero festejando, hoy estamos festejando los 105 años de historia del Partido Bloquista. Vamos a hacer un homenaje, obviamente por este aniversario, esta tarde a las 19:30 en el monumento de Federico Cantoni, recordando un poco la historia y, bueno, también nos sirve para reencontrarnos ya a poco tiempo de las elecciones, bueno, empezar también a ver la historia y ver el presente que tenemos en el partido. Creo que esta va a ser una elección importante para el Partido Bloquista, donde está habiendo un gran recambio generacional. Y eso obviamente nos ilusiona para el 14 de mayo poder mostrar figuras nuevas, figuras en todos los departamentos. Como te digo, viendo que tenemos un partido histórico, un partido de 105 años, creo que también tenemos un gran presente y le estamos apostando al futuro, también al futuro. Como hace 105 años atrás los hermanos Cantoni pensaron un bloquismo para San Juan, un partido provincial que trabajara al lado de los sanjuaninos. Bueno, no estamos pensando en este momento, estamos tratando de generar una opción en este gran frente para llevarle obviamente a cada uno de los departamentos un candidato bloquista. Luis, ¿hay algo para adelantar dentro de ese? Está bueno lo que está diciendo, lo que tiene que ver para el futuro, en términos de una juventud que está participando fuertemente en el bloquismo de hoy, ¿cuáles son, aquellos avances que están haciendo? Porque nos contaba los otros días el diputado Sancasani que, bueno, que hay muchos jóvenes que quieren participar y esta es una gran oportunidad como ha tenido él en su momento. Tal cual, una gran oportunidad, un desafío también, no es fácil posicionar de dirigentes de un día para otro. Lo estamos haciendo, estamos actualmente presentando candidatos en todos los departamentos, muchos de ellos, como te digo, jóvenes, que van entre los 35 a los 45 años, también con algunos candidatos que llevan mucho, como Graciela Castelli, que bueno, lleva mucho tiempo en el partido, pero primera vez que va a competir como candidata a intendenta, y sobre todo por un departamento tan importante como el Capital. Claro. Y así cada uno de los departamentos. Se han sumado muchos dirigentes también de trayectoria, del partido, de experiencia, que están aportando su experiencia, así como Sancasani está acompañando a su hijo en el departamento de Santa Lucía. Están haciendo otros dirigentes más, como el Flaco Liso, el Capital. Bueno, la verdad que siento el apoyo de todo, del partido a pleno. No hay voces disidentes, creo que estamos tirando todos para el mismo lado, pensando en un bloqueo unido, donde pueden haber diferencias, porque la verdad que pueden haber diferencias, podemos pensar diferente, pero tenemos un objetivo en común, que debemos ponerlo al partido de más alto, un bloqueo nuevo, una opción, lo cual, dentro, como te digo, de un gran proyecto, donde venimos acompañando a este frente, porque creemos que ha sido un frente que le ha hecho bien a la provincia, donde se han hecho muchas cosas, porque hay que mirar para atrás y ver todo lo que se ha hecho en el último tiempo, pero también hay que pensar todas las cosas que quedan por hacer todavía. Creemos que es un gran desafío, como te digo, no es fácil jugar en toda la provincia, llevar candidatos jóvenes, porque todos ellos que en su primera elección, pero la verdad que me está asombrando de la ilusión que está teniendo, la participación que está viendo de nuevo. Y esto, como te digo, no ilusiona, no crea mucha expectativa para lo que se ve.
A ver, se me fue. Hola. Sí, ahí te escucho. Acá estoy. Decías, ¿cómo? Hola. Sí, te escucho perfectamente, Luis. Ah, bueno, no, eso, te decía que la verdad que estamos muy ilusionados. Hoy ya vamos a festejar un año más, 105 años, pero también, como te digo, ilusionados de lo que se viene, de estas próximas elecciones, que va a ser un gran desafío para todos los jóvenes que van a competir en cada uno de los departamentos. ¿Hay alguna actividad gastronómica esta noche en el partido? Mirá, hoy día vamos a hacer un homenaje, como te decía recién, en la estatua del monumento Federico Cantoni, y vamos a hacer un mes de festejos en base también a la campaña. Vamos a ir recorriendo los departamentos y en cada uno de los lugares donde vayamos vamos a tratar de hacer un pequeño homenaje por este nuevo aniversario. También ya estamos por cumplir un aniversario más del primer gobierno bloquista, que fue en el año 1923, y de ahí a la fecha, bueno, hemos ido siempre trabajando, dejando un gran legado en la provincia, y vamos a seguir haciéndolo, siempre tratando de aportar lo mejor para San Juan. Así que seguramente algo también va a haber para comer, alguna empanada cantonista de la que estamos festejando el aniversario de la fundación de los hermanos Cantoni, alguna empanada seguramente va a haber también. Y en ese 1923 que estás marcando vos, la participación de la mujer, ahí empezó el voto femenino, ¿no? Tal cual. La verdad que es un orgullo cuando vienen por ahí dirigentes nacionales. Les comento la historia del bloquismo, el voto a la mujer. Hay muchos que la verdad que desconocen que el partido bloquista fue el que le dio el voto a la mujer ya en el año 1927. Cuando por ahí, ahora es normal hablar de derechos, de igualdad, pero en ese momento un gran desafío para el cantonismo, para esa nueva constitución que se gestó en la provincia, que le dio el voto a la mujer, y no solamente el voto, sino también la posibilidad de ser elegida. De acá surgió una de las primeras legisladoras en Sudamérica, como fue Emma da Costa, como primera legisladora en la provincia, pero también en el país, en Sudamérica, en ser elegida. Así que bueno, y de ahí cuántas otras conquistas sociales también, la jornada laboral para los trabajadores, cuánta obra pública dejó el loquismo en estos 105 años de historia, que lo hemos reflejado en cada uno de los rincones de la provincia. Así que bueno, hay muchas cosas para festejar, pero no nos quedamos solamente con lo que hizo el loquismo. Estamos apostando a generar un recambio también, que surjan nuevos dirigentes que hagan de nuevo que el loquismo sea protagonista en esta provincia. Bueno, ahí en la red la gente te está escuchando y te está diciendo que te van a acompañar ahí en las empanadas que has prometido en la sede del partido bloquista. Gracias. No, bueno, mire, que lleven algunas también, por la duda que nos quedamos cortos. Algún refuerzo habrá que hacer, ¿no es cierto? Algún refuerzo habrá que hacer, exactamente. Así que, no, bueno, nada. Siempre es bueno recordar todos estos momentos, y más, como te digo, 105 años, son muy pocos los partidos. Creo que solamente el movimiento neuquino es el único partido provincial que ha quedado en el país. Y el loquismo, obviamente, son los dos partidos provinciales con más historia en el país. Y que, bueno, que tiene una trayectoria provincial, nacional e internacional. Acordate que también el loquismo llegó a ocupar embajadas, como fue la embajada de Rusia. Y cuántas otras cosas ha hecho. Así que bueno, hay que recordar, pero no hay que quedarse solamente en el recuerdo. Hay que empezar a trabajar también para que el loquismo cobre ese protagonismo que tuvo siempre en la provincia. Y los jóvenes están para recordar justamente. Gracias, Luis. Gracias, un abrazo grande. Y bueno, nos estamos comunicando y lleven empanadas también, nosotros vamos a tener, pero bueno, si ustedes quieren llevar alguna, siempre son bienvenidas. Sí, bienvenidas. No, sin duda, Tom. Sin duda, van a estar haciendo los aportes correspondientes. Un abrazo, gracias. Luis. Un abrazo, hasta luego. Luis Rueda con nosotros. Pablo Tonelli, el juicio político a la Corte es un show y va a durar.